Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Telecomunicaciones para No Especialistas, que estará a cargo de Julio Salvatierra. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría MBA de Centrum Católica y máster en liderazgo en EADA. Trabajó en Ocitel en la Gerencia de Políticas Regulatorias, en Claro en el área de Ingeniería de Acceso, en Movistar en el área de Operaciones de Core Móvil, en Telefónica en el área de Estrategia y actualmente labora en el área de Despliegue de OIMR Internet para Todos. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Magíster, ya puede iniciar su presentación. Muchas gracias, Ángel. Bien, chicos, voy a hablarles sobre las telecomunicaciones, pero desde un punto de vista no necesariamente, o mejor dicho, sí ingenieril, pero no para un ingeniero de telecomunicaciones, sino para cualquier persona que quisiera entender un poco de telecomunicaciones, ya sea porque trabaja en el rubro de telecomunicaciones desde el punto de vista comercial. Podría ser desde el punto de vista regulatorio, legal, fiscal, contable, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso también podría ser desde el mismo punto de vista de ingeniería. ¿Ya? Voy a ir contándoles sobre las telecomunicaciones para que veamos cómo vamos a enfocar este tema. En principio, las telecomunicaciones viene de la palabra comunicaciones, ¿no? Y al agregarle la palabra tele, es la comunicación de dos puntos a distancia. Pero aquí hay una definición específica, que es usando la tecnología. Porque si no, una comunicación de entre dos puntos de distancia también sería el correo, ¿no? El correo es dos puntos y están distanciados. Hasta las señales de humo podrían considerarse telecomunicaciones si fuera así. Pero no, es también usando la tecnología. ¿En qué se basa? En redes de telecomunicaciones. ¿Y qué es una red de telecomunicación? Es aquella infraestructura física que nos va a permitir comunicarnos a todos estos puntos. Va a transportar la información desde la fuente hasta el destino final. Si queremos hacer un símil, la red de telecomunicaciones sería como la carretera de un país, ¿no? Si yo quiero llegar de un punto a otro, ¿qué hago? Cojo el bus y el bus me va a ir llevando por las carreteras hasta donde yo quiera llegar. Después, yo que soy yo la información, me bajo y tomo otro bus, porque va en otra dirección, hasta llegar a mi destino final. Una red de comunicaciones, ¿qué cosa es? Es esta carretera de datos en los cuales datos vienen de un punto y tienen como destino un punto final. ¿Ya? El uso de las tecnologías finalmente se hace para superar estas distancias y para que sea instantánea esta comunicación. Tipos de redes de telecomunicaciones. Hay tres tipos, ¿no? La simplex, cuando solamente la comunicación es hacia un solo sentido. Hacia un solo sentido la comunicación. ¿Cuál sería un ejemplo de comunicación de un solo sentido? Por ejemplo, la radio, ¿no? La radio solamente el locutor o bueno, ya sea el locutor o la música, se escucha en un solo sentido. Yo, un oyente de radio, no puedo comunicarme a través del mismo medio con la radio, digamos, ¿no? Con el locutor, ¿no? Es solamente un solo sentido. ¿Qué otro ejemplo? La televisión por cable también es otro ejemplo. Luego hay los half duplex, que sí son bidireccionales, pero solo un equipo puede transmitir a la vez. Quiere decir de que yo hay un solo canal de comunicaciones y la comunicación solamente puede ser usada por el emisor
o mejor dicho, acá no, ¿no? Acá ambos son emisores y receptores, pero por uno de ellos puede emitir a la vez. Un ejemplo clásico, no sé si se acordarán ustedes de los walkie-talkie o de las radios de Entel que usaba antes, que para yo hablar, yo agarraba, presionaba un botón, hablaba todo lo que quería hablar y soltaba ese botón, ¿no? Y la otra persona tenía que escucharme cuando pasaba esto de acá. Él no podía hablar a la vez. Y después él se comunicaba conmigo y así, ¿no? Íbamos comunicándonos de a poco. Por último, tenemos a la comunicación full duplex. En este caso son bidireccionales, ¿ya? Ambos equipos transmiten a la vez. Tanto el A como el B va a poder transmitir. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Una llamada telefónica es un clásico ejemplo de full duplex, ¿no? ¿El internet es un full duplex? También es un full duplex. ¿Por qué? Porque para mí como usuario, finalmente, yo hago clic a un lado y ¡pum! Al toque aparece una página o se descarga lo que haya originado, lo que haya desencadenado el clip, ¿no? Estos tipos de redes de telecomunicaciones van a utilizar distintos métodos de transmisión en la comunicación, ¿ya? Tenemos a métodos guiados y a métodos no guiados. Ojo, estos métodos, una comunicación o un sistema de comunicaciones puede utilizar a la vez métodos guiados y también, por otro lado, métodos no guiados. Ahora en la charla vamos a ver en qué caso se podría dar eso. ¿Cuáles son los medios guiados? Perdón, medios guiados. Está el cable coaxial, el par trenzado, que es este. A ver, un ratito voy a poner el puntero. El par trenzado es este de aquí, el que utilizamos en nuestras casas para conectar la computadora al router. Está la fibra óptica, que es esta de acá. El cable coaxial es el cable que llega directamente de la calle y va a tu decodificador o a tu módem. Y bueno, tenemos otros tipos de cable, ¿no? No sé si se acordarán que existe también el cable de telefonía fija, que le dicen el par de cobre, ¿ya? Por otro lado, existen los métodos no guiados. Los métodos no guiados son aquellos que la comunicación no tiene un soporte físico para llegar de un punto hasta el otro, ¿no? Ejemplo, la radio, la televisión, los celulares, el sistema infrarrojo, cualquier tipo de microondas, el láser y otras redes inalámbricas. Cualquier red inalámbrica es medios no guiados. ¿Y por qué les digo yo que podrían ser una red de comunicaciones o una comunicación de un punto a otro a la vez guiados y no guiados? Por ejemplo, a ver, me quiero comunicar con la antena que está con una persona que vive en Canta. Ya, en Canta. Canta está al norte de Lima, no por la playa, sino yéndose por Caraballo, Ñangas, ¿no? Canta está por ahí. Si yo estoy, por ejemplo, en el cercado de Lima, ahí tengo fibra óptica yo. Mi celular se conecta a una antena que tiene fibra óptica. Mi celular, para que se conecte una antena, es un medio no guiado, porque es inalámbrico. De la antena, lo más probable es que haya una fibra óptica que llegue hasta las centrales, y de las centrales salga otra fibra óptica que llegue hasta cierto punto de la ciudad, digamos hasta Caraballo, cierta parte, cierto kilómetro de Caraballo. De Caraballo ya comienzan a haber microondas, grandes antenas con unos platitos que comienzan a transmitir la información de una torre hasta la otra torre. Y así va a llegar hasta Canta. Una vez en Canta, se recibe esa información y esta información se irradia a todo el pueblo. Entonces, ahí vemos que una comunicación tiene tanto métodos guiados como no guiados. Ejemplos.
de redes de telecomunicaciones. Una que es simplex y a la vez no guiados, tenemos al televisor, a la radio y a la y al televisor por cable. Duplex, o sea que se pueda que es tanto de ida como de vuelta. Puede ser también el satélite, pero eso ya para datos, el Wi-Fi y los temas celulares. Que sea simplex guiado, aquí pues interrogación, pero hay un ejemplo clásico que es la televisión por cable, ¿no? Es simplex porque es solamente de un solo sentido, pero también a la vez es guiado, ¿no? Porque utiliza el cable. Por último, tenemos a los dúplex y guiados a la vez, el teléfono, y cuando utilizamos este cable para conectar mi computadora al router, también es un dúplex y guiado. En la parte de los no guiados, ya, la gran parte de comunicaciones que se da de manera no guiada utiliza el espectro electromagnético, que está tan de moda en estos tiempos, ¿no? Muy, muy de moda está. ¿Qué es el espectro electromagnético? No sé si se acuerdan ustedes de los números reales o de los números naturales, o de los números racionales y todo esto de acá. Es un conjunto de números que empieza en cero y termina en el infinito. Si hablamos de los naturales. Y si hablamos de los reales, empieza en cero y termina en el más infinito y menos infinito, ¿no? El campo electromagnético también es una. Es el conjunto de qué cosa? De frecuencias electromagnéticas. Y cada frecuencia electromagnética que se tiene. Tiene un número de frecuencia, ¿ya? Frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es su unidad de medida? El hertz. ¿Qué cosa es el hertz? El hertz es el inverso del periodo, o sea, la cantidad de frecuencia realmente que existe. ¿Qué cosa es eso? O sea, es medio raro se está hablando, ¿no? Digamos, ¿con qué frecuencia yo voy a comprar pan? Todos los días. Entonces, mi frecuencia sería de una vez diaria. ¿Con qué frecuencia yo almuerzo? Tres veces al día. Mi frecuencia sería de tres al día, ¿no? A eso se refiere con la frecuencia. Pero cuando hablo de ondas electromagnéticas, ¿qué cosa? No, la onda electromagnética no va a comprar pan y tampoco almuerzo. Lo que se dice en la onda electromagnética es cuando sube la potencia de la onda electromagnética y cuando baja. Ese movimiento de subir y bajar constantemente se le llaman ciclos. Entonces, cuando sube y baja más rápido, en un mismo periodo, tiene una frecuencia mucho más rápida. En cambio, cuando sube y baja lento, es una frecuencia mucho más, mucho, de mucho menor, de mucho menor frecuencia, ¿no? ¿Quiénes utilizan las frecuencias? Acá está, por ejemplo, ¿no? Utilizan las radios AM, la radio FM, utiliza el horno microondas, el radar, utilizan los celulares que están exactamente aquí. Aquí están los celulares. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más utilizan las frecuencias? Bueno, acá están los radares, ya hemos hablado. Los radioaficionados, estos están por aquí, aproximadamente. No, perdón, los radioaficionados están por acá. Hay para temas navales, para temas de seguridad nacional, también mucha frecuencia asignada, ¿ya? Los satélites están por este lado de aquí, muy cerca del horno microondas, por acá los satélites, ¿ya? Pero vemos también de que acá vemos gente. ¿Por qué gente acá? Qué raro. Una bombilla eléctrica, ¿no? Está medio raro. Lo que pasa es que nosotros también expedimos radiación, ¿ya? Por otro lado, la luz también es un tipo de radiación. La luz que vemos, la normal, la amarilla, blanca, roja, azul, la que ustedes quieran decir, es una radiación. Es una radiación esa luz. ¿Y cuál es la radiación? O
O sea, de la luz. ¿Cuál es el mejor dicho? ¿Y por qué la podemos ver? Porque nuestro ojo puede ver justo ese tipo de radiación, puede verlo. No puede ver otro. ¿Cuál es el que tiene el menor rango de esa radiación? Es el rojo. ¿Cuál es el más grande? Es el violeta. Un poquito antes que el rojo, ¿lo puedo ver? No. ¿Cómo se llama esa radiación que está detrás del rojo? Infrarrojo, y no lo puedo ver. ¿Cómo se llama esa radiación alta que está después del violeta? Ultravioleta. ¿No? Acá estamos viendo dónde está la luz, qué tan alta es la frecuencia de la luz, y acá están los celulares del 5G, 4G, 3G, 2G, 1G, todo acá. Entonces, cuando nos dicen, oye, el celular podría dar algún problema, tendría de que pueda mutar nuestras células o algo así. Y si le preguntas por qué, y te van a decir, ah, por la que utiliza una frecuencia muy alta, lo cierto es que hay otras cosas que ya estamos experimentando y que utilizan frecuencias muchísimo más altas y tenemos en nuestra casa. ¿No? Aquí están. El sol, de hecho, está acá. El sol está por aquí. ¿Ya? En cambio, aquí están las frecuencias más inocuas, ¿no? Las más suaves, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos frecuencias mucho más altas. ¿Ya? Están los rayos X, duros, los blandos y los rayos gamma. Por ejemplo, la radiología, eso ya está por aquí, ¿no? Miren cuánta diferencia, ¿no? 10 a la 8 y acá está 10 a la 19. Esa es altísima esta frecuencia. Y para eso sí es dañino. De hecho, acá están los elementos radioactivos, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es radioactivo? Porque la longitud de onda, o sea, la variación que hace del voltaje de cero o tal, el tamaño de esta longitud de onda es comparable al tamaño de las células. Entonces, esto hace que podrías modificar algunas células, ¿no? Pero aquí no, pues estamos hablando acá en la gente, ¿no? No me acercaría a nadie, ¿no? Acá es distinto, ¿no? Esta parte de acá es bastante distinta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa por comentarles en este lado? Las frecuencias tienen como objetivo, cuando son utilizadas por telecomunicaciones y en general por cualquier cosa, tienen como objetivo llevar la información de un punto a otro, por lo cual tienen que ser transmitidas de un punto a otro. ¿Ya? De aquí viene lo que quiero contarles también. Una frecuencia baja, quiere decir que esté cercano al cero, tiene un gran poder de desplazamiento. Agarra y puede cubrir mucha distancia. Una frecuencia alta, ya que esté por aquí o más, incluso, ¿no? Mientras más la alta esté, mucho más, no va a cubrir eso. Va a cubrir una distancia muy, muy, muy cortita. Muy cortita. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué, Julio, dices eso, no? ¿Qué ejemplo tienes? El ejemplo más claro es la televisión. La televisión tiene una frecuencia baja, ya que está por aquí. Y de repente con una antena que está en el morro solar cubro varios distritos de la capital, ¿no? En cambio, los celulares que están por acá, para cubrir la misma cantidad de cobertura que tiene esa antena de televisión o de radio, tengo que poner antenas por todo lado para simular la cobertura del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una frecuencia alta. Se han dado cuenta también que en su misma casa, cuando activan el Wi-Fi, a veces no llega al cuarto del fondo, ¿no? También porque es una frecuencia no tan baja, ¿no? Entonces, una pared puede bloquearla tranquilamente, una madera la bloquea, ya no puede pasar, ¿no? Si hubiera sido una frecuencia mucho más baja, hubiera podido pasar tranquilamente. ¿Ya? Hasta aquí la parte de los medios guiados y la explicación del espectro electromagnético. Ya, chicos, acá hay para hablar muchísimo más, la verdad. En cada uno de los puntos, discutir en muchos de estos temas también, ¿no?
Por otro lado, una red de telecomunicaciones comercial tiene un core, una red de transporte y una red de acceso. Como les digo, una red de telecomunicaciones comercial está hecho para vender, para que darle un servicio al cliente de comunicaciones, ¿no? De comunicaciones. Para eso requiere, lo principal que requiere ellos, una red de telecomunicaciones, es clientes. Y los clientes tienen los terminales. Puede ser una computadora que he dibujado, bueno, hoy puesto, a un celular, podría ser un televisor también, ¿no? Ellos tienen que conectarse con la red de la empresa, de esta empresa de aquí. Y para eso la red de la empresa va a construir una red de acceso. Va a construir una red de acceso. ¿Ya? Esta red de acceso puede ser de distintos tipos. Aquí, por ejemplo, está la red de acceso celular. Las antenas que nosotros vemos por toda la ciudad es parte de la red de acceso celular. Es solamente la que se encarga, es la parte que se encarga de conectar nuestros celulares a la antenita. Esa es la red de acceso. También existen otras redes, ADSL, FTTH, acá han dibujado HFC y otro tipo de redes. Por ejemplo, la red que lleva a tu casa el internet fijo, ¿no? El que vende acá varias empresas, Movistar, Claro, Entel, no, Entel no está vendiendo de ese tipo. Entel tiene otro producto, móvil ahora. Pero bueno, hay otras empresas más pequeñas que también venden el fijo, ¿no? Entonces ellos tienen que construir y cablear por toda la ciudad. Ponen fibra óptica hasta cierto punto y después ponen cobre. Cobre por todo lado para llegar a las casas, ¿no? Y no llega realmente a la casa. La red de acceso llega hasta cierto poste ubicado cerca a las casas. Por eso en cada esquina a veces ponen una cajita, un splitter, algo ponen ahí. Cuando tú quieres conectarte, alguien viene y conecta tu cable que saca de tu casa hasta ese punto. A esa parte no es la red de acceso, a eso le dicen acometida nomás. No es la red de acceso, ¿ya? Pero bueno, algo que quiero contarles es que la red de acceso es posiblemente la red más importante de una empresa. Y es por lo que cuesta una empresa, porque todo el dinero gastado por las empresas de telecomunicaciones está aquí. Bueno, no todo, ¿no? Pero tranquilamente un 70%, si no es más, ¿ya? En infraestructura casi todo el dinero está acá. ¿Por qué? Porque es cavar, es poner fibra, es construir cosas, obras civiles, temas legales, permisos municipales, talar árboles, construir cosas, pues, toda la parte fuerte está aquí. Muy, muy fuerte. Pero esta red de acceso no sería nada si no tiene una conectividad con el core, ¿no? Con este core, con donde están los servidores, donde está Facebook, YouTube, WhatsApp, todas las llamadas telefónicas, ¿no? ¿Qué requiere? Requiere una red de transporte, algo que lleve la información de esta red de acceso hasta los servidores. Para la red de transporte se usa tradicionalmente la fibra óptica, si es que se puede. El radioenlace, si es que la fibra óptica sale muy caro poner. O el satelital, cuando ya es imposible cualquier medio terrestre. Estos dos medios no son muy costosos. A nivel de operación, obviamente. Pero a nivel de implementación podría tener algunos problemas. Si es que se trata, por ejemplo, de una zona rural alejada. ¿Ya? El satelital no tiene ese problema. Llega a cualquier lugar. Pero lo malo es que su costo es bastante más alto. ¿Ya? Ellos se encargan de llevar cualquier tipo de información de la red de acceso hasta el servidor. De hecho, la misma fibra puede ser usada para ADSL, para celulares y para telefonía fija. La misma fibra. Incluso hay distintos clientes, ¿eh? Para que se llegue a la red core. ¿Ya? La siguiente red más importante es la red de transporte, también es costosa.
No llega a ser tan costosa como la red de acceso, pero también es costosa. Y por último está la red de core. La red de core a nivel de costos no es gigantesco su implementación. Ya no es como el otro. Pero también bueno, es algo significativo, pero no llega a ser gigantesca. Pero lo cierto es que cuando ya está implementada y se cae cualquiera de esos servidores, se cae buena parte de la red. Muy buena parte de la red. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba aquí, en la parte de la red de acceso, se me caían dos antenas y bueno, afectaba unas cuadras, ¿no? Ya, claro, alguien me gritaba, pero bueno. Ya. Pero acá, una vez se me cayó un media gateway, un equipo que he usado en transmisiones, y se me cayó completamente dos departamentos del país, pues, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos de acá, ¿no? Cada uno de estos equipitos, dependiendo para qué servicio sea, yo de los el ejemplo que les he dado es para el servicio móvil, pero también podría ser el Facebook, ¿no? Claro, eso no está en Lima, eso está en, bueno, está distribuida su core de Facebook, ¿ya? Digamos que esté en Brasil, esta parte de acá, si se cae este de acá y se caen los dos de Facebook, estos dos, ya fue ya. Muchas veces, bueno, todos tienen redundancia, ¿no? Pero a veces alguien se equivocó y no planificó bien la redundancia de todo. O sea, tú le puedes decir, ah, dos equipos, bacán, le doy la redundancia de estos dos. Pero la energía sale de un solo caño. Y cuando se va la energía, se fue la luz, se caen los dos. Ok, le doy doble redundancia, doble tipo de energía. Dos proveedores, ¿no? Entonces ya puedo solucionar eso de acá. A uno le compro a Enel y al otro le compro a, no sé, alguna otra empresa que existiera, ¿no? Para diversificar el riesgo. Pero eso que trae costos, ¿no? Es costoso. Por eso la operación acá es, sí es costosa. Pero como inversión, red de acceso se lo lleva en cuenta. ¿Ya? De las redes de acceso, vamos a tocar una de las más importantes. La red ADSL. ¿Cómo nace la red ADSL o cómo se crea esta red ADSL? Esta red ADSL se basa en la red telefónica antigua. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Las empresas grandes antiguamente de telefonía tenían una super red de cobre tirada por todos los países donde ellas tenían gestión, ¿no? Acá era CPT, ¿no? Luego fue comprado CPT y Entel, que luego fue comprada por Telefónica. En otros países, no sé, otras empresas compraron, ¿no? En México fue Telmex, ¿no? Y así, varias empresas compraron y eran poseedoras de ese servicio telefónico. Pero después quisieron agregarle un servicio adicional, el Internet. Y la tecnología permitió que utilizando exactamente lo mismo que se tenía, poder brindar un servicio de internet. ¿Ya? Voy a utilizar el mismo cable que habías tirado, el mismo ducto que habías construido, el mismo poste que habías levantado. Lo mismo voy a usar lo mismo. Lo único que voy a agregar aquí, acá está el lado red que le dicen, acá está la central telefónica, que siempre existió. Lo único que voy a agregar es otro equipito. Voy a agregar un equipo que se va a llamar DSLAM. ¿Ya? Y por el lado B, o mejor dicho, en el usuario, voy a agregar otro equipito que se va a llamar modem. Pero como esto es un solo cable, hay un solo cable conectado porque este cable nunca se cambió, voy a poner un splitter para que junte estas dos señales. Y acá otro splitter para que también las junte estas dos señales y puedan comunicarse. Esta juntura que sea de señales sea a nivel de frecuencias. Hay frecuencias altas, bajas para la voz, frecuencias intermedias para el ADSL de subida, o sea, para los datos de subida. Subida es de siempre del usuario hacia la red y el ADSL de bajada que es de la red hacia el usuario. ¿Ya?
De esta manera, las empresas ahorraron muchísimo dinero en implementación de una red de Internet, ¿ya? Y pudieron brindar un servicio adicional al usuario. Beneficiados todos, ¿no? En principio el usuario, porque ya podía tener este servicio de Internet, y otra la empresa que no tuvo que invertir tanto para lograr este nuevo servicio. ¿Qué otro tipo de red de acceso para dar Internet hay? Se llama el HFC, ¿no? El híbrido entre fibra óptica y coaxial. ¿De dónde nace este HFC? Nace no de las empresas de telefonía, sino de las empresas de televisión por cable. Las empresas de televisión por cable tenían una red de cable por toda la ciudad también. Tal como las empresas de telefonía, ellas también tenían su red por toda la ciudad tirada. Entonces, cuando vieron a las otras empresas que telefonía que ya podían brindar un servicio, dijeron, ¿y nosotros por qué no? Y así lograron desarrollar una tecnología que se va a llamar DOCSIS, ¿no? Cable modem o DOCSIS, ¿ya? Esta tecnología, más conocida como HFC, la verdad, pero se llama DOCSIS, lo que va a hacer es utilizar un pequeño aparatito que le llamamos nosotros modem también. El mismo modem del ADSL, ¿no? Muy similar. Ojo, también le conocemos como router, ¿eh? O modem router, ¿ya? Es aquel que me da el Wi-Fi, que está instalado en mi casa, esas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces las empresas lograron utilizar su red de cable para brindar el servicio HFC. Y la inversión fue mucha, no fue mucha. Porque utilizar la parte más costosa, como le digo, es la parte de acceso, de la cablería final, de dos postes y todas esas cosas. Y ya la tenían implementada. Entonces, ¿qué tuvieron que agregar? Algunos elementos. Acá podemos ver trovas, unos taps, por acá que se llaman, ¿no? Y dentro de la casa voy a colocar un splitter. Uno que va a ir a mi televisión, como siempre, con mi deco. Y otro que va a ir al modem router, ¿no? Que me va a dar Wi-Fi. O también podría ir por cablecito, ¿no? Y ya puedo tener internet aquí. ¿Ya? Por último, que esta es la más moderna ya, también tengo el FTTH. El FTTH no nace de nadie. Este sí nace solito, puro y duro. Se tuvieron que hacer las inversiones desde cero. ¿De qué se trata? De llevar fibra óptica desde la central hasta tu casa. ¿Ya? Vas a llevar fibra óptica desde la central hasta tu casa. Bueno. Acá vas a gastarte bastante dinerito, ¿no? Pero lo vas a implementar y vas a tener una capacidad mucho mayor que las anteriores, ¿no? Vas a poder dar a no sé cuándo, a ver, es 20 gigas. Tranquilamente podrías vender servicios de 400 megas, 500 megabits por cliente, ¿no? Tranquilamente, no habría ningún problema en brindar ese tipo de esa calidad de servicio. Ya. Es muy, 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 muy rápido el FTTH, ¿no? En el Perú hay FTTH, claro que sí. Hay en varias provincias del país hay FTTH. Ya, desarrollado tanto por cableras o incluso también por las mismas empresas de telefonía que decidieron migrar desde su red ADSL a FTTH. Por aquí estamos viendo toda la parte de acceso, la parte de telecomunicaciones, pero fija, ¿no? Con los medios guiados. Por otro lado, les voy a contar un poco ahora. Vamos a hacer un corte ahí. Y voy a mostrarles y contarle el tema de las tecnologías móviles. ¿Móviles qué es? Celulares, no es otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la tecnología, una tecnología que se llama AMPS, ¿no? Luego está la CDMA y TDMA. ¿Pero qué es esto acá? ¿Por qué aparece así, Julio? ¿Qué pasa? Esta es la cronología. La telefonía nace con el 1G. 1G. La telefonía móvil, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué tecnología representaba la 1G?
el AMPS o AMPS. Es clásico en Estados Unidos. Esto hubo en Perú. Sí, hubo en Perú. En Europa se llamaban TACS. Muchas tecnologías europeas que entre todas, a todas le decían TACS. Luego evolucionó al 2G. El 2G es esta parte de aquí, ¿ya? ¿Eh? Esta parte de aquí es el 2G. En Estados Unidos y también acá evolucionó a CDMA y TDMA. Este es de Movistar, este es de Bell South. Y el GSM que lo trajo, aquí recién vino, una empresa italiana que se llamaba T-Mobile, ¿no? Este es 2G, ¿no? Luego el 2G le quisieron agregar, o el 2G, mejor dicho, aparte de la voz, ya te permitía unos mensajes de texto aquí, en el 2G, ¿ya? Luego le quisieron agregar datos al 2G, y ahí sale el GPRS, el Edge, y para el CDMA sale el 1XRTT. Ya, aquí eran, le dicen 2.5G. No sé si se han dado cuenta en provincias, cuando ustedes salen a provincias, ya su celular no dice 4G ni 3G, sino dice la palabra E o la palabra G, ¿no? Quiere decir que está en cobertura 2G, pero que tienen un internet bajísimo, pues bajísimo, que con suerte le va a llegar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Con mucha, mucha suerte. Luego viene la tecnología 3G, que para los estadounidenses es la EBDO o la EBDB, ¿ya? Y para todo el resto del mundo se llama UMTS. Luego vienen sus evoluciones del UMTS en HSPA y HSPA Plus. Por último, todas convergen en el LTE 4G. 4G LTE, que es la que actualmente tenemos, ¿no? El 5G no se tiene una tecnología con nombre y apellido estándar en el mundo. En el país, en el Perú, la tecnología 5G no existe. Se han dado dos trials, las empresas han hecho sus trials, sus pruebas y todo, pero no está implementada. O sea, no está por todo lado ahí, mira todo eso 5G. No se tiene eso ahí. ¿Ya? No hay inversiones fuertes tampoco que a la vista que donde tengamos 5G, ¿no? Y en lugares mucho más, en lugares alejados donde ni siquiera tenemos 3G ni 4G, no vamos a poner 5G, ¿no? Ya. Pero bueno, acá estamos hablando del 4G y no del 5G. Aquí está el LTE FDD clásico, ¿ya? Acá hay una cosa que le dicen Volte, que es la voz sobre LTE. ¿Ya? Lo que sucede es que si solamente utilizo LTE y FDD, solamente los datos vienen por acá. Los datos que es el internet, las llamadas de WhatsApp y todas estas cosas. Pero la voz seguía cayendo a 3G. Si su celular es de gama media, posiblemente cuando ustedes quieran llamar por teléfono, van a darse cuenta que de 4G va a pasar a 3G. O de veces también se puede de LTE hacia H. Pasa, ¿no? Y luego hay una tecnología nueva que le dicen LTA o Advanced, que es mejorar el LTE FDD con una cosa que le dicen Carrier Aggregation o conjunto de o acoplar frecuencias, ¿no? Pero eso ya también habrá momento para explicarle más. Por otro lado, estamos también que existían redes WiMAX. Esta red WiMAX también se quedó ahí y pasó a ser una red LTE. Quiere decir que las tecnologías convolucionaron, convergieron a una tecnología prácticamente única, ¿no? Que es el LTE. ¿Ya? Esto es bueno, sí. ¿Por qué? Porque ahora los fabricantes fabrican un solo tipo de tecnología. Y ahora tienen que fabricar una tecnología para Estados Unidos y otra para Europa, ¿no? Si no, basta con este tipo de tecnología. ¿En qué ayuda eso? En costos, ¿no? Este es un poco de la historia del país en tema de tecnologías móviles, ¿ya? En principio, se acordarán que existía Telemóvil, existía Entel y existía CPT. ¿Quién era el dueño de Entel y CPT?
el Estado, y a nosotros, y Telemóvil era Genaro Delgado Parker, ¿no? Luego Telefónica compra Entel y CPT, y BelSouth compra Telemóvil, ¿no? Telefónica actualiza el AMPS a CDMA y BelSouth decide hacerlo a TDMA. Luego ambas llegan al 2.5G con 1XRTT. Ya podías dar un poquito de internet. Luego ingresa TIM. TIM ingresa con GSM. Y Telefónica compra BelSouth. Se queda Telefónica sola. Ya, y Telefónica también pasa toda su red a GSM. Luego Claro compra TIM. Y ya comienza a ver la guerra entre Claro y Telefónica. Por otro lado, también había crecido Nextel, sumamente enfocado al segmento corporativo con su sistema de radio. Y finalmente los tres pasan a UMTS. Obviamente, Nextel en esta etapa, ya acá está siendo comprada por Entel, cuando ya produce su HSP Plus. Y finalmente el LTE es adoptado por Nextel, Telefónica, y aquí no está, pero está también Claro. Había otra empresita que se llamaba Olo, que era la que usaba WiMAX, pero esta fue comprada también, ¿no? Y acá hay un tema muy inquietante por el tema de las frecuencias de Olo, ¿no? Olo tiene frecuencias muy, 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 ¿cómo le decimos? Muy interesantes para brindar el 4G e inclusive el 5G, ¿ya? El tema de las frecuencias, chicos, para móviles es crucial. Si bien para fija, para telefonía fija, dado que hay un que esto se ve en un cable, o para comunicaciones alámbricas, se ve en un cable, tú tienes plena disposición de usar la frecuencia que tú desees dentro de un cable. Total, no sale para la calle. Pero el dueño de las frecuencias que se irradian en la calle es el Estado. Y el Estado administra estas frecuencias. ¿Qué institución lo hace? Lo hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través, utilizando el PENAF, ¿no? Él agarra y asigna las frecuencias, ¿no? Y me ha asignado un montón de frecuencias. Por eso asignó a las frecuencias de las radiodifusoras, ¿no? A Planeta le puso 107.7 MHz, ¿no? A W9 le puso 99.1, creo que es MHz, ¿no? Y así, ¿no? A cada una de las radios le asigna una frecuencia, ¿no? A las compañías de telefonía móvil también tienen frecuencias, ¿no? Pero son muy caras, muy caras. Con decirles de que para las últimas frecuencias, la de una que se llama de 700 MHz, se pagó cerca de 300 millones de dólares, ¿no? Una suma gigantesca, ¿no? Gigantesca. Ya. O sea, es muy apreciada para que las empresas hayan estado dispuestas a desembolsar todo esto. Era que realmente es preciado el recurso de frecuencias. Y esta empresita Olo tenía este recurso de frecuencias. Ya. Bueno, seguimos. Cobertura móvil, ¿no? La idea de la cobertura móvil es que yo nunca deje de tener cobertura. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿El Wi-Fi es móvil? No, porque el Wi-Fi te vas de tu casa y ya no estás cubierto. No estás cubierto, entonces no hay una cobertura móvil ahí. Es una cobertura inalámbrica. Una cobertura móvil es que salgo de la cobertura, mi carrito está acá, ¿no? Salgo de la cobertura de una antena y llego a la cobertura de la otra antena. Cosa que el carrito nunca perdió conectividad con la red. Eso es una cobertura móvil clásica. ¿Ya? Ya estamos llegando ya al final, ¿ya? Acá hay algunas curiosidades del dimensionamiento móvil que se hace, con la cantidad de antenas que se colocan y todas estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En San Isidro, la población ahí es de 54.000 personas, la superficie es de 11 kilómetros cuadrados, ¿y cuántas antenas 3G tenía en el momento que saqué esta información? 282. Esto es comas, ¿ya? Población 524.000,
10 veces más, superficie 48 metros cuadrados, más 4 veces más, y antenas 139, y la mitad. Canta, población 44.000, más o menos similar a San Isidro, superficie 645 kilómetros cuadrados, mucho más grande que todas, y antenas 3G, 3. ¿No? Entonces, para hacer el dimensionamiento, hay varias consideraciones. Uno no puede hacer un dimensionamiento a la ligera. Entonces, se tienen que tener cuestiones de tráfico, interferencias, capacidades de las celdas, qué espectro o qué frecuencias tengo yo, ¿ya? Y también el desplazamiento de la gente, cuánta gente, si bien cuánta gente vive, cuánta gente trabaja, ubicaciones, altura de los edificios que hay y todos esos temas, chicos. ¿Ya? Por último, comentarle que existen muchos temas de discusiones y reflexiones que se dan. Están las telecomunicaciones rurales, están las OMBs, ya que son operador móvil virtuales, como cual, como Virgin Mobile, que hace tiempo, un tiempo estuvo. Están las OIMRs, que son operadores de infraestructura móvil rural, como quien, como la empresa en la que yo trabajo, Internet para Todos. Está la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Azteca, que es una red gigantesca que se tiene en todo el país, ¿ya? Y que está siendo subutilizada, ¿no? No se está utilizando al 100%, entonces hay mucha discusión al respecto. Está las frecuencias de 5G, a ver, ¿dónde vamos a poner esta frecuencia de 5G? Y también acá está la discusión esta con el COVID o con que te pueden hacer daño, ¿no? Todo el tema de frecuencias es un tema muy discutible y son temas muy actuales. El tema de las VPNs también es muy importante, ¿ya? Y también un tema muy importante son las multas que tienen los operadores, la parte regulatoria, la parte de legal y las estrategias comerciales que siguen cada uno de ellos, ¿no? Listo, chicos. Hasta aquí estaría mi presentación. Le doy el pie a Ángel para que pueda continuar. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la ronda de preguntas. Pero antes, les recordamos que el curso remoto relacionado a esta videoconferencia es Fundamentos de Telecomunicaciones. Inicio martes 18 de agosto. Horario martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Consultas a ayala@initel-uni.edu.pe o informes@initel-uni.edu.pe o en el Facebook Capacita Initel Uni. Muy bien, ingeniero. La primera pregunta. ¿La tecnología FTTH podría reemplazar del mercado o absorber a la tecnología HFC? ¿Y qué tanto es la diferencia con los costos? Magíster, ¿me copia? ¿Me copia, Magíster? ¿Puede, por favor? Sí. Disculpe, tuve un problema con el micro. Ya. Sí. A ver, la pregunta es si la tecnología FTTH va a poder suplir a la tecnología HFC, ¿no? Lo cierto es que la tecnología FTTH ya está desarrollándose en el país. Existen varios capitales de departamento importantes,
con ya tecnología FTTH desarrollada, o sea, con fibra óptica hasta la casa desarrollada. Un ejemplo es Juliaca, Ayacucho, Chincha. Varias ciudades grandes ya tienen FTTH, ¿no? Pero seguramente la curiosidad es, ¿y por qué Lima no? ¿No? ¿Por qué Lima si es la ciudad más grande, donde estamos todas las personas que en teoría que somos los más exigentes y todo eso acá, ¿no? Lo cierto es que la tecnología FTTH y la tecnología HFC, para satisfacer a un ancho de banda como el que están ofreciendo las empresas actualmente, ambas pueden tener la misma capacidad para ofrecerla, ¿ya? En el caso de la tecnología HFC, hay que recordar que ya hay una inversión muy grande existente. Y aquí yo creo que las empresas no van a querer botar completamente su red HFC para utilizar una red nueva FTTH, sabiendo de que nuestra red HFC, la que todos tienen en su casa, todavía está bastante actual, digamos, y se puede utilizar de una manera bastante holgada, ¿no? Todavía hay capacidad en esta red HFC. Que se pueda migrar, yo creo que sí, con el tiempo se va a tener que migrar definitivamente. Pero como siempre ha sido, alguien tiene que dar el primer paso, ¿ya? Una de las empresas tiene que decir, yo migré completamente a FTTH, así que síganme. Y cuando vea a la otra empresa, a todos siguiendo, seguramente va a decir, ya es momento de migrar, porque si no, todos mis usuarios se me van, ¿ya? En temas de costos, es factible para las empresas operadoras, pero imagínense ustedes, ¿no? Si tienen un carro que tiene 4 años ya, y por ahí que les gusta más un carro nuevo, ¿no? ¿Van a botar su carro? No lo botan, ¿no? Sabiendo que no lo pueden vender, imagino que no lo pueden vender, ¿no? Van a tratar de usar su carro hasta el último, y recién cuando ya no dé más su carro, van a comprarse uno nuevo, ¿no? A menos que alguien le que se vean obligados a comprarse uno nuevo por alguna exigencia del mercado. Listo, Ángel. Otra pregunta. ¿Qué son las frecuencias prohibidas que incluso la Marina te detecta? Ya, lo que sucede es que el ministerio ha ya distribuido todas las frecuencias para todos los servicios. Entonces ha dicho, desde la 0 a la 500 es para tal, de la 500 a la 520 es para tal. Y así, ¿no? Cada bloquecito tiene su dueño, digamos, ¿no? Tiene más que su dueño, su aplicación. Hay algunas asignadas plenamente para usos marítimos. Por ejemplo, si a eso se refieren, que solamente puede ser utilizado por la Marina. ¿Para qué? Ellos sabrán. Pero sobre todo, ellos lo usan para poder encontrar, no sé, temas de aeronáutica, ¿no? Para que se comuniquen entre los barcos, ¿no? Son frecuencias muy bajas, que como son frecuencias bajas, pueden tranquilamente desarrollar mucho espacio. ¿Y qué pasa si tú detectas, si tú comienzas a utilizar esas frecuencias, si comienzas a, porque por generar una frecuencia es fácil, ¿eh? Muy fácil. Haces pasar corriente por un cable conductor y ya estás generando una pequeña antena, ¿no? Dependiendo de la frecuencia que le coloques a ser generada. Entonces, ¿qué pasa? Esta frecuencia que tú estás utilizando va a generar un ruido al dueño, en este caso, si fuera la Marina, ¿no? Todo el país está prohibido de usar esta frecuencia, ¿ya? Entonces nadie puede utilizarlo. La Marina va a agarrar. Ya hay unos equipos especiales que dicen, agarran y detectan de dónde provienen. Obviamente ven la señal de la potencia. Ah, mira, está por acá. Ya, te agarró. Acá está. De hecho, de esa manera, una manera muy similar, también agarran a las radios piratas. Hay radios piratas, no sé si se han dado cuenta que cuando pasan de un distrito a otro, de pronto estás escuchando tu salsa y ponen por ahí un rock, ¿no? Y tú dices, oye, pero esta es la radio, ¿no? Y justo el rock dura una cobertura muy chiquita.
eso posiblemente también sea una radio pirata. Y también la descubre de una manera muy similar, ¿no? Va con un equipito, alguien tiene que denunciar obviamente primero, luego van con un equipito y detectan de dónde está proviniendo esa señal. ¿Ya? Listo, Ángel. Otra pregunta. ¿El Perú está preparado para la tecnología 5G y en cuánto tiempo se podría llegar esta tecnología a nuestro país? A ver, la tecnología 5G, lo que te brinda realmente es una capacidad mayor de ancho de banda. Quiere decir que si actualmente la tecnología 4G te brinda una velocidad de, imaginémonos, ¿no? 200 megabits para todos los usuarios de una antena, ¿ya? O 400 megabits podría llegar si, si usa carrier aggregation, ¿ya? Con la tecnología 5G vas a poder brindar un gigabit, o sea, unos tranquilamente unas 4 veces más o hasta 5 veces más, ¿ya? Esa es la diferencia, la rapidez, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Ustedes y nosotros y todos, realmente no nos basta con el 4G. Realmente el 4G es bastante rápido. Nosotros no estamos utilizando al máximo la tecnología 4G. ¿Qué es lo que, cuál es el inconveniente? ¿Por qué a veces nosotros sentimos esa o percibimos que estamos lentos en el servicio? No es porque el 4G sea lento, sino es porque muy probablemente existan pocas antenas en la localidad donde estás tú, ¿ya? O la antena está muy alejada a ti. Si la antena está muy alejada a ti, por más que sea 5G, y peor todavía 5G, porque 5G tiene menos cobertura, no va a llegar nada de rapidez a tu celular, ¿no? Entonces, esa ventaja del 5G no va a poder ser plasmada para reducir la brecha de cobertura e incluso de velocidad. ¿Podría darse 5G en algunos sitios? Sí. ¿Dónde? En sitios muy saturados de tráfico. Por ejemplo, ¿dónde? En el Centro Empresarial de San Isidro. Otro lugar. No lo ubico, otro lugar, la verdad. Yo he visto que ese es el lugar más saturado del país. Ah, el centro de Lima. El centro de Lima también es súper saturado. De ahí, en cada edificio de esos que parecen viejos, entras y el primer piso es una oficina, segundo piso es un colegio, tercer piso es un instituto, cuarto piso es una academia de baile. Entonces, el centro de Lima también es súper saturado y San Isidro también es súper saturado. ¿Ahí podría darse el 5G? Sí. ¿Podría ser factible para las empresas operadoras? También de repente ahí sería bueno invertir. En los otros lados, si yo fuera la empresa operadora, invertiría más en poner más antenas con 4G antes que 5G. Pero también, ¿qué sucede? Colocarle 5G a una antena posiblemente te cueste, no sé, puede ser 50.000 soles, ¿eh? 5G a una antena. Y colocar una antena nueva te puede costar 300.000 soles, 400.000 soles, ¿no? Así que por eso se cuesta mucho poner una antena. O sea, es muy costoso poner una antena. Sobre todo hay muchos temas de conflicto social, ¿no? Porque existe la preocupación de la gente que las antenas celulares son dañinas, ¿no? Entonces, hasta que no erradiquemos ese concepto, va a ser complicado también eso ahí, ¿no? Listo, Ángel. Otra pregunta. ¿Por qué se brinda internet por fibra óptica solo en los condominios? Esos son casos muy particulares. Lo que sucede es que brindar internet en los condominios con fibra óptica es mucho más barato. ¿Por qué? Porque dentro del condominio, o sea, llego con una sola fibra óptica hasta la entrada del condominio y después ya reparto con, ya sea con cable coaxial con algún otro, o con misma fibra óptica que ha sido construida por el que construyó el condominio. Entonces esa fibra ya existe. Entonces me es mucho más barato, ¿no? Llego con una sola fibra óptica y conecto a toda la red de distribución que ya está hecha. Si no estuviera construida esa red de distribución dentro del condominio, imposible que le daría ese tipo de servicio, ¿no? Es por un tema de costos. Otra pregunta.
¿Por qué una red Wi-Fi con baja frecuencia tendría menos bloqueos? Menos bloqueos, ahí me rara la pregunta, ¿ya? Lo que es cierto es que en Wi-Fi existen solamente dos frecuencias, o mejor dicho, dos bandas de frecuencia, la de 2.5 y la de 5, ¿ya? La de 2.5 tiene una mayor cobertura, ¿ya? Y la de 5 tiene una menor cobertura. Pero lo que es cierto es que la de 2.5 es la más antigua, ¿ya? Por lo tanto, casi todos los equipos y casi todas las casas manejan en 2.5. Ese es el problema por lo cual esa red está saturada y hay muchas colisiones y mucho ruido entre las redes mismas. Entonces, no sé si ustedes escucharon de un producto que brindó Telefónica que se llamaba Ultra Wi-Fi, que no era otra cosa que ponerte un Wi-Ficito de 5 GHz, ya un router que transmitía 5 GHz. ¿Por qué lo transmitía a esa frecuencia? Porque esa frecuencia todavía está libre casi, ¿no? Por más de que tenga menos cobertura, compensa el hecho de que casi no se usa esa frecuencia. Como no se usa mucho esa frecuencia, no tiene mucho ruido y puede llegar más lejos. Compensa bastante eso de ahí. Listo. Angel. Una pregunta más. Se tiene entendido que la compañía Bitel tiene desplazada fibra óptica por todo el Perú. ¿Tiene alguna relación con la RDNFO? Ya, no tiene ninguna relación. La compañía Bitel construyó fibra óptica así a la mala, digamos. Comenzó a poner postes y pa, 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 construyó fibra óptica con lo suyo. La red nacional de fibra óptica, la red dorsal nacional de fibra óptica, es más bien una inversión del Estado que hizo un concurso público y lo ganó Azteca, ¿ya? Y es una red que sí. Bueno, es una super red, ¿eh? Construida con los mejores estándares de construcción, digamos, de calidad, en la cual se tiene, creo que 21 departamentos conectados a casi todas sus capitales de provincia, ¿no? Y esta red está siendo subutilizada, ¿no? Por un tema contractual, ya que si se inscriben en el curso les contaré ahí. Y nada, ¿no? En cambio, la red de Bitel es una red que ellos construyeron con la suya. Obviamente, como todas las empresas, de vez en cuando está muy lejos el centro poblado, utilizan la red de Azteca, pero muy poquito, pues, o sea, comprarle, no sé, 20 megas, 30 megas para Azteca, para todo ese elefante blanco que tiene, no es nada, pues, ¿no? Listo. Muy bien, la última pregunta. ¿Algún software de simulación para patrones para ver campo de radiación o cobertura? A ver, usualmente en mi empresa utilizamos el Atoll, ¿ya? Atoll también podría ser el, ¿cómo se llama esta empresa? Perdón, bueno, Atoll es uno, ¿ya? El Radio Mobile podría ser también, ¿ah? También podría ser, sí. Y ahora también, si alguien es programador por ahí, yo tengo un amigo que desarrolló un programa en Python que se conectándose al Google Earth, y con eso hizo también un proyecto de radiación, ¿no? Y para ver enlaces y puntos de vista, pero líneas de vista y enlaces, ¿no? Así es, Ángel. Muchas gracias al expositor por sus aportes. Asimismo, agradecemos a todos aquellos que enviaron sus preguntas. Hemos intentado leer la mayoría en un tiempo determinado. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Muchas gracias también, chicos. Hasta luego.